Yo tengo una preocupación mayor que dice relación con un sentir de la región a la que represento, que es la Araucanía, y esto es que estas vacaciones retrasan o pudieran retrasar el cumplimiento de un compromiso con la región, cuál es el envío de la ley Araucanía, que es parte de este programa de reconocimiento y desarrollo para la región de la Araucanía, que quedó de enviarse hacia finales de agosto y ya estamos en octubre, y esta situación a nosotros nos preocupa, por lo que hago un emplazamiento al gobierno en el sentido de que las vacaciones del subsecretario no signifiquen un retraso en el envío como estaba comprometido, que era máximo en las próximas dos semanas, toda vez que estamos atrasados hoy a nuestro juicio. Y digo esto porque precisamente que él lideraba este trabajo con la bancada parlamentaria de la región es precisamente el subsecretario Alewi, así que nos preocupa especialmente por esta razón. Bueno, lo que digo es que es necesario explicitar quién se hace cargo de esos compromisos. El Estado es uno solo y tiene que continuar su marcha y en el gobierno, ¿no es cierto?, cumplir un compromiso que tiene con la región de la Araucanía.